soy Luis Ortiz y estamos en el programa Amor, Pasión y Circo. Así es, el programa de, obviamente, circo, acrobacia, malabares y todo ese mundo maravilloso por Dejes TV. Y bueno, el día de hoy me acompaña, como siempre, mi gran compañero David García. David García, vente de aquí de este lado. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco desvelado, pero bastante bien. ¿Sabes por qué estás desvelado? Porque has estado entrenando bastante, ¿verdad? Sí, entre entrenamiento, temporada de exámenes, han sido días cansados. Días cansados, porque precisamente hoy vamos a ver eso. Vamos a ver circo y entrenamiento. Y precisamente, David, ¿qué es entrenamiento? Pues entrenamiento, obviamente, es cuando estás haciendo algo, entrenas, lo haces. La parte del entrenamiento, la parte de entrena, es cuando estás entrenando. Okay. La parte del miento no es tan buena. Porque no es bueno mentir. Pero del entrena, la parte... No sabes, ¿verdad? No tengo idea. Okay, muy bien, no pasa nada. Pero bueno, por eso vamos a ver el programa de hoy. Y bueno, David, ¿me ayudas, por favor? Claro, yo me voy a poner el micrófono como tú te lo pusiste. Ok, por favor, ponte el micrófono como yo me lo puse. Eso, muy bien. Y bueno, vamos a tener invitados muy especiales. Tengo un invitado especial. ¿Traes un invitado especial? Tengo un invitado especial. ¿Qué invitado traes, por favor? Traes un invitado, muy bien. Ok. Perfecto, ese va a quedar. Ok, bueno, y el día de hoy... Tengo otro invitado especial. Otro invitado especial, ok. ¿Ya es todo? Sí. Ok. Y bueno... ¿Qué crees? ¿Qué? Ya no tengo invitado. Ya no tienes, ok, perfecto, ya, ok. Ah, pero sí hay más invitados especiales. El día de hoy nos acompañan, tenemos público en vivo, nada más para que escuchen el público en vivo, ¿cómo le hace cuando ve el patito? ¿Cómo le hace público? Ya tenemos público en vivo, luego les decimos quiénes son porque son unos amigos que invité. Aquí vamos a ponerlo aquí. Este hace y este hace muy bien. David, ¿puedes poner tocar música de presentación de jóvenes que van a hacer actos de acrobacia, por favor? Sí. Sí. Ok, bueno. Sí. Entonces, adelante, por favor. Así es. En esta tarde vamos a traer, vamos a presentar a varios alumnos. Tengo dos alumnos que nos van a acompañar en esta tarde. Por favor, un fuerte aplauso a Eric y Alejandro. Por favor, que vienen con nosotros. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Ábrele! Eso, ponte el pie de lado. Muchas gracias. Eso, bien. Tenemos aquí a Eric y a Alejandra que nos acompañan en esta tarde. ¿Tú eres? Alejandra. Es Alejandra, ¿verdad? ¿Y tú eres? Eric mismo. Eric. Ellos son alumnos de la clase de Artes Circenses de la Universidad Tecnológica de México. Así es una clase que imparto con ellos y son alumnos míos desde hace tiempo y van a hacer varias cosas el día de hoy. Déjales, pregunto rápidamente, ¿qué estás estudiando, Alejandra? Yo estudio arquitectura. Ella estudia arquitectura. ¿Y tú qué estudias? Yo diseño, animación y arte digital. Diseño, animación y arte digital. ¡Qué ole! O sea, bueno. Y aparte de estudiar sus carreras, estudian artes circenses, entre otras disciplinas. Y el día de hoy nos van a mostrar precisamente el resultado de un entrenamiento. Ellos han entrenado durante 2 años acondicionamiento físico, elasticidad, fuerza, para mostrarnos estos resultados. ¿Vale? Entonces ellos van a hacer aquí sus figuras mientras les voy a explicar qué es lo que están haciendo. Así que bueno, como verán, les voy a explicar, vienen con short, con ropa para poder hacer ejercicio. Y les pueden mostrar sus manos, por favor, en el frente. Tienen sus manos todas blancas porque se ponen magnesia para que no se resbalen precisamente. Es parte del trabajo de acrobacia. Y es muy particular el día de hoy porque es mano a mano. Es decir, figuras entre dos personas donde se sostienen de varias formas, buscan su equilibrio para no caerse. Eso es mano a mano, porque en acrobacia hay varias vertientes. Así que yo me pongo de este lado y vamos a ver. Primera figura sencilla de la acrobacia que también pueden hacer. Esta sí la pueden hacer en casa, pero hagan en pasto o en alfombra para que no se vayan a caer, ¿ok? Figura se llama equilibrio de lado. Equilibrio de lado, juntan sus pies y extienden sus brazos poco a poco. Eso, saluden. Un aplauso para ellos, bien. Y regresamos. Este equilibrio es uno de los equilibrios más sencillos que hay. Perfecto. Ahora nos van a mostrar otro equilibrio sencillo, pero también con un grado de complejidad un poquito más que este. Es equilibrio de frente. Ponen sus manos juntos, sus pies, y estiran. Eso, como verán,
Tenemos aquí sus manos totalmente estiradas, sus brazos están como una V perfecta. Es más, hasta pueden soltarse de esta mano y saludar al bello público. Eso. Y regresamos, una, dos, tres. Muy bien, eso. Esos son los equilibrios sencillos. Hey, Freak, saben más. Están más complicados. ¿Qué les parece? Algo en piso. Ahorita que es una figura V, vamos a hacer otra V, pero más compleja. ¿Sí? Adelante. Ok. Yo me hago un lado para que no, me hago aquí con David, eso. En esta figura se pone el portor, en este caso Eric, en el suelo, la ángel Alejandra, y vamos en silencio. ¡Aplauso fuerte! ¡Bien! Y regresa. Súbete, digo, párate, no pasa nada. Hay dos figuras muy importantes. Aquí tenemos el portor, que es el que porta, es la persona que carga, y la ágil o el ágil, que es la persona que se sube, que es cargada, precisamente, ¿ok? Entonces ella está ahorita fungiendo como ágil. Tenemos otra figura, un poquito más complicada. ¿Qué sería bueno? Un ganchito. ¿Cuál? ¿Gancho? ¿En serio? ¿Van a hacer una figura que se llama gancho? Mucha, esto ya no lo hagan en casa porque se pueden caer, y si se caen, pues les duele. No. O sea, pueden hacer, pero con mucha práctica, ¿ok? Para esto el portador se va a poner en el suelo, con sus brazos a la altura de sus hombros, muy importante, sus pies a la altura de sus caderas, para que tenga muy buena posición. Aquí no le puede pasar nada porque está muy bien. Mira, yo me puedo sentar y no pasa nada, ¿ya vieron? Y vamos a hacer el programa desde aquí, no pasa nada. ¿Okay? Aquí está, este, de portador. Y va a ser el gancho Alejandro, así que mucha atención. Yo voy a poner aquí por si se va volando. Aquí la. Adelante. ¡Ay! Aquí está. Otra vez. Más complicado. Y atención. Eso. Muy bien, dale. Eso. Sostente. Abre en segunda. Uy. Cuadra. Eso. Y regresa. Un aplauso fuerte. Muy bien. Como verán, es un trabajo complicado. Les digo, también Alejandra ha estado practicando. Ella practica de danza árabe, yoga. Este, Eric también practica baile, street dance. ¿Qué más? Todo. O sea, ellos son, tratan de ser artistas muy completos, aparte de lo que estudian sus carreras. Quiero que nos muestren una figura un poco más difícil. Sería algo ya que implique altura, algo que implique el cielo. Pero bueno, aquí tenemos el techo, así que no lo voy a sobrepasar. ¿Qué les parece? Hay una figura que se llama pie de hierro. Pie de hierro, ¿no la muestran? ¿Sí? Me hago un lado. En pie de hierro, vamos a buscar el equilibrio entre Peri y Alejandro. Y van regresando lentamente. Eso, perfecto. Como verán en las figuras de la acrobacia, sí es importante la fuerza, pero también, como dicen por ahí, la maña. Pero no es maña, es técnica. Eric, para sostenerla, se inclinaba para atrás para que hubiera un equilibrio, para que ella no se caiga. Entonces eso implica la acrobacia. Tiene otra figura, ¿verdad? Sí. ¿Más complicada? Sí. Que requieren fuerza. Que requieren fuerza, muy bien. ¿Nos quieren mostrar, por favor? Vamos a ver. Eso. Esta figura. Ok, antes de que lo hagan, aquí se coloca. Ellos tienen diferentes agarres. Tienen esta agarre que se llama agarre de bombero, popularmente, donde es la posición de las dos manos. Ok. Para que si uno se suelta, el otro lo agarra. Eric se sostiene. Ok. Y aquí van a ver la fuerza. Aquí, como portor, va a fungir Alejandra, ella va a cargarlo. Como ágil, va a ser Eric. Aquí se intercambian los papeles. ¿Listos? Sí. Sí, venga, adelante. Viene la plancha. Trabajo de abdomen. ¡Aplauso fuerte!
de ti. Un aplauso fuerte aquí en los muchachos. Como vieron, esos fueron trabajos de acrobacia. Empezamos desde lo más sencillo, que fue precisamente equilibrios. Luego se fue complicando más con la silla o el gancho, y luego la V, y luego acabaron con esa plancha, que aparte del trabajo de flotor, es lo que, esto es muy importante, tanto Eric como Alejandra se pueden cargar mutuamente, porque se sabe la técnica, y esto no tiene que ver de fuerza, de que si uno es hombre y una es mujer, no, esto es técnica y fuerza, ¿verdad? Para los dos. Y rápidamente de este lado, muy bien. Entonces tenemos a Alejandra. Alejandra está estudiando 2 años circo. Dime, Alejandra, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de estudiar circo en todo este tiempo? La acrobacia. ¿La acrobacia? ¿Por qué acrobacia? Porque me desarrolla fuerza, elasticidad y agilidad. Desarrolla fuerza, elasticidad y agilidad. Muy bien. ¿Y a ti, Eric, qué ha sido lo que más te ha gustado en estos años de estudiar circo? Pues que puedo hacer cosas que no cualquiera puede hacer, sorprendo a mis amigos, luego de que, oh, wow, ¿cómo haces eso? Enséñame. Oh, entonces sorprendes a los amigos y todo, y, ¿sí es? Y le enseña y se caen y todo. No, okay. Y aparte de eso, digo que ella estudia arquitectura, ¿cómo le haces para combinar el circo y la arquitectura, o el circo y tu vida cotidiana? Pues tengo la ventaja de que los talleres impartidos en la escuela, entonces cuando termino mis clases, puedo ir al taller. Ah, sin ningún problema. Sí, sin ningún problema, ni tropiezos de horario. Ni nada, ella ve cómo meter al circo en su vida, así que no interrumpan en nada. Muy bien. Y Eric, finalmente, ¿qué pasa? Bueno, esta pregunta es para los dos, para acá, para acá. Ellos están ahorita estudiando circo. Ay, ellos se han presentado, también tienen su acto personal, se presentan en shows, en eventos, han estado ahí, en festivales, hacen, bueno, sus vestuarios y con música, es increíble. Y pues no sé, van a acabar su escuela y van a seguirse dedicando al circo, ¿cómo qué van a hacer? No, pues sí, es algo que hemos hablado varias veces y la verdad es que sí nos gustaría seguir mejorando nuestra técnica, aprender más figuras, incluso unas que sean más complicadas, y pues tener nuestro propio espectáculo alguna vez. Ah, muy bien, tener su propio espectáculo, practicar. Una pregunta, ¿cuántas veces a la semana practican circo? 2 veces. 2 veces a la semana. Bueno, sí. Esa es la clase, pero esa es la clase, ¿ok? Pero ¿cuántas veces ensayan durante la semana para ver estos resultados? Con 1 vez a la semana, así extra, aparte de nuestras clases, llegamos a ensayar. Ah. Entonces, incluyendo nuestras clases normales de circo, más una clase extra que nosotros nos reunimos a practicar, con eso nos basta para poder sacar nuestras figuras. Aunque son 3 clases, entrenan. Yo les he visto entrenando antes y después de las clases, ¿verdad? Así es, sí, porque como luego tenemos nuestras otras libres, pues podemos estar juntos, ya sea un miércoles antes de clase o los viernes que no se nos junta ninguna clase y pues tenemos un tiempo. Muy bien. Entonces recuerden, el entrenamiento en el circo es muy importante, el entrenamiento físico, baile, elasticidad, yoga, todo lo que tú puedas aprender te puede ayudar precisamente para desarrollar estas habilidades circenses. Es más, me gustaría que nos ayuden y nos muestren una figura más. ¿Sale? Una figura más. Tiene una figura que está también complicada, porque ya está muy emocionado para que la vean. Y ahorita van a pasar nuestros invitados a hacerla también. No quiero. Bueno, vamos a hacer una figura más que es un poco complicada, así que por favor, mucho silencio. Y cuando lo hagan, hacemos y aplaudimos, ¿vale? Esta se llama agarre de nuca inverso proporcionalmente directo a la fuerza. O la nuca, ¿ok? Música, por favor, David. Okay. Ay, eso. Aplauso fuerte para ellos. Gracias, para ellos, sí. Dije, no, ya se cayeron. No se han caído. Ah, y bueno, también practican varias, no nomás acrobacia, también tenemos en las clases malabares, tenemos aéreos, que son trapecio y telas, nomás que ahorita no lo traemos, después, y otras partes del circo. Vente, David, ven aquí, David, con nosotros. ¿Okay? ¿Cómo los viste? Ay, ellos mis invitados. ¿Por qué tiras a los invitados? Un momento. Bien. Es que también querían hacer acrobacia. Eso es lo que pasa si no saben la técnica. Vamos a hacer mueren. Acrobacia de patitos, ¿ok? Muy bien, vamos a poner aquí. Tú agarra uno y yo agarro el otro. Eso, muy bien. David, ¿cómo los viste?
Bien, bien, pues aquí tengo mi micrófono también, muchas gracias. Micrófono. Bien, entonces ahorita lo que tengo de resumen es que entrenamiento realmente es generar una disciplina, una costumbre de estar practicando, ¿no es así? Así es, entrenamiento. Ah, precisamente ahorita que dijiste costumbre, les voy a preguntar algo, jóvenes. ¿Han ensayado aún cuando no quieren? O así de que, ay, tenemos que ensayar, pero estoy cansado, pero ¿lo han hecho? No, la verdad que no, siempre es que nos gusta pues hacer todas estas cosas y siempre estamos dispuestos. Siempre están dispuestos, aunque estén cansados. Sí, bueno, no tengo que a veces como que así de levántate temprano, hay que, tengo sueño, pero al final te cuenta pues ya calentamos, nos activamos y hacemos nuestras cosas. Ok, les pregunto esto porque como están luego tienen sueño y están cansados y esto es parte del circo, el circo es disciplina y la disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque a veces no quieras hacerlo. Porque a veces tienes sueño, estás cansado, quieres estar jugando con tus amigos, etc. Pero si tú sabes que tienes que hacer algo que te va a dar buenos resultados, pues lo haces. Eso es la disciplina. Como en este caso sus actos de acrobacia y también sus shows que tienen, sus presentaciones. De hecho, tenemos ya pronto temporada de presentaciones con ellos. A ver si luego les compartimos a través de redes sociales fotografías y videos de lo que ellos hacen ya con su vestuario y su maquillaje y con toda la música, ¿verdad, David? ¿Sí? Oh, sí, sí, también a mí me ha pasado, al menos en lo musical, que hay días en que no me gusta mucho, no disfruto tanto, tal vez eso, no disfruto tanto estar practicando, pero sé que va a valer mucho la pena tener esa costumbre y disciplina de estar entrenado también musicalmente un par de horas. Muy bien, un par de horas, perfecto. Y todavía no terminamos. Quisiera, ¿les podemos pedir otra figura? ¿Puedes? ¿Puedes? No sé si la vayan a hacer, pero se las puedes pedir. Puedo pedir. Apresen los patitos primero. Patito aquí, el patito de este lado. Y los patitos van a hacer acrobacia de este lado. Yo creo que mira. Ok. Es mira, que están haciendo mano a mano. Mira, mano a mano. Ahora, al revés, acrobacia invertida. Una, dos, tres. Eso. Ah, vale. ¿Y otra vez? Una, dos, tres. Aquí. Ay, no, ¡no! ¿Por qué? Sí, no pasa nada. Ok, nos van a mostrar otra figura más, yo diría, ¿sí? Esta figura es muy sencilla, esta se llama, ¿cómo se llama? Es un término intermedio, más que figura es una secuencia de movimientos que hacemos. Ah, una secuencia, esto ya es secuencia de movimientos, varias figuras de acrobacia puedes hacer una secuencia y después un acto, ¿ok? ¿Sí? Sí. Los agarro en curva porque no sabían, pero yo sé que ellos pueden. Sí. Venga, adelante. ¿Ponemos música de secuencia acrobática, por favor? Realmente practican, o sea, llevan un entrenamiento previo para llegar a este resultado. Oye, muy bien, pues, Enrique es tu hermano. Eric, ya tenemos tus hermanos, Eric y Alejandra, que están mostrando puras figuras de acrobacia. Es más, ¿quieren ver otra secuencia? ¡Sí! Ok, tienen otra secuencia, ya sé cuál secuencia, es que ellos hacen actos que llevan doble altura, o sea, ellas se suben, Eric, aquí no los pueden hacer porque no... un techo, pero tiene otras secuencias de su nuevo, eso es de su nuevo acto, ¿verdad? Así es. Sí, todo esto que estamos mostrando es para nuestro nuevo acto que estamos armando. Ah, muy bien, es un nuevo acto. Yo creo que nos muestran una secuencia más. Me les quedó bien así de, ¿cuándo van a mostrar? Tienen un acto muy bonito que hicieron este año, el año pasado, ¿me acuerdan? Que ella se subía en ti y tú bajabas y todo. Ah, no, ya sé cuál. La secuencia de este acto. La otra, donde ella sale por atrás. Ok, prepárense. Ok, listos. Ok. ¿Está listo el público? Sí. Ok, muy bien. Yo me hago para atrás. Porque. Adelante. Thank you.
Vente aquí con nosotros, David. Ok. Lo que hoy vieron fue resultado de un trabajo fuerte, de disciplina, entrenamiento. El circo es eso, es entrenar. Vimos algo muy vistoso, muy bonito, que es acrobacia, ya consecuencias de movimiento. Lo que hizo Alejandra hacia atrás, esto implica elasticidad, que también es un trabajo y de flexibilidad, que también hacemos en las clases de circo. Es poder moverte hasta atrás sin que te lastimes y luego llegar al parado de manos. Vemos parado de manos para varias cosas, para ver estos resultados. Así que cada vez que ven artistas de circo haciendo sus actos, piensen en eso, en todas las horas que están ensayando, que están entrenando. Y aparte, ellos tienen su escuela, sus materias, y están haciendo tarea y etcétera, pero le dan tiempo al circo. Muy bien, muchas gracias por mostrarnos estos maravillosos actos, por mostrarnos el resultado de su trabajo. Lo repito otra vez, su nombre, ay, su edad, a ver, ¿cuántos años tienes? Yo, 26. 26, ya estás grande, ¿no? 26. ¿Y tú cuántos años tienes? 22. Es más pequeña ella, pero ellas están practicando circo desde hace 2 años, no hace mucho, 2 años. Pero, les digo, un trabajo constante. Y algo más que quieran agregar, ¿qué es lo que les gusta más o qué les gustaría decirle a la gente, a los jóvenes que están viendo el programa, que quieren practicar circo? Si yo estoy joven, o sea, bueno, yo no. Si como jóvenes o con los que nos acompañan, quieren practicar circo, ¿qué les diría? Yo sí les diría que se animaran mucho. La verdad, muchas veces lo que vemos de circo se queda muy corto, ya que entras en el medio te das cuenta de que es muy amplio, puedes hacer muchas cosas, no solamente dedicarse mano a mano, pueden hacer aéreos, como telas que muchos han visto, trapecio, o también aparatos de piso. También hay una infinidad de aparatos de piso que se pueden manejar, y muchos que ni siquiera te imaginas que tienen unas formas tan extrañas. Y también, pues, mientras más extraña es la forma, más difícil es de manejar. Y para nosotros eso es lo padre, el reto de poder manejar todos aparatos o figuras, lo que sea que hacemos. Es como un reto para ti mismo. Oh, muy bien, ya saben, anímense, es un reto personal. De este lado, Alejandra, pásate para acá para que le pregunte a Eric. Oye, ¿qué le dirías así a los jóvenes que quisieran practicar circo? ¿Qué consejo les darías? Bueno, pues que si quieren hacerlo, pues que entren con todo y no tengan miedo, porque sí, muchas veces que nos ven haciendo estas cosas, luego me dicen mis amigos de que, oh no, yo ya me hubiera caído, ya me hubiera pegado, ¿no? Me hubiera lastimado, pero la cosa es pues no tener miedos, ser constantes, practicar, y pues si en serio les gusta, pues tener su rato libre que para hacerse algunas abdominales, algunas lagartijas. Es muy importante el entrenamiento que dice, entrenamiento físico, porque eso es fuerza, lo que ustedes vieron. Y aunque tengan miedo, porque es válido tener miedo, aun con miedo vas y lo haces, porque el miedo se te va a quitar más adelante, o si no, si nunca se te quita, sabes que lo vas a poder hacer bien. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Muchas gracias, Eric, por estar aquí. Nos vemos, yo los veo a ellos mañana porque tienen clase. Yo los veo mañana, tenemos que seguir ensayando para que estas figuras salgan perfectas, exquisitas. Pásate ahora de este lado, por favor, Alejandra, estamos bailando. Muchas gracias también a los invitados que nos acompañaron. No nos están viendo, pero sí existen, no es grabación, de veras. Por ejemplo, los invitados que hacen un aplauso. ¿Ya ven? Ellos están haciendo muy bien ¿qué? Ah, sí. Gracias a los otros, existen, a los otros invitados que fueron los patitos. ¡Ay, otra vez! ¡No! ¿Por qué me pasa siempre esto? Es que antes tenía 5. Sí, ya son los que quedan. Sí, de hecho esto está ya como muy maltratadito, pero bueno. Pero no son de verdad, recuerden, circo sin animales. Son de plástico, ¿ok? Muchas gracias a David. David, gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a los invitados, gracias a todo el público y a toda la producción que está aquí. Así es, recuerden, déjense ver, es los martes, nos transmitimos los martes y después subimos los links a las redes sociales para que lo puedas ver una y otra vez. Y puedes ya buscarnos en Facebook como Amor, Pasión y Circo. Recuerden, Facebook como Amor, Pasión y Circo. Ahí subiremos fotos, anuncios, material exclusivo y contenido exclusivo de la gente que nos acompaña aquí y de su servidor, Luis Ortiz. Y bueno, nos despedimos con música. Recuerden, nos vemos en el próximo programa. Tendremos invitados especiales. En el próximo programa también tendremos alumnos de la escuela del UNITEC, de la clase de artes circenses, para que sigan aprendiendo más circo y lo podamos compartir con ustedes. Yo fui Luis Ortiz en DGSTV.